Gracias, señor ministro. Debo reconocerle que usted nunca decepciona. Es decir, yo le planteo el tema de los presupuestos y usted entra a discutir, obviamente, como su obligación, cuál es la realidad y a discutir cuál es el planteamiento que ustedes han hecho con esos presupuestos. Claramente. Con lo cual, usted hace un discurso prácticamente burocrático, de la misma manera que son sus presupuestos, y basado únicamente en normas y cifras, con algunas trampas, con respecto a la evolución presupuestaria. Mire, señor ministro, vamos a ver, usted ha hablado de los profesionales y ha hablado de la retribución de los profesionales. Es importante, lógicamente, alguien trabaja por dinero y le gusta que se valore lo que hace. Pero usted ha dicho que es lo más importante y lo más relevante. Y yo en eso no estoy de acuerdo. La mayoría de los jueces, fiscales, trabajadores en el sector de justicia, operadores jurídicos, trabajan porque les gusta esta profesión. Les gusta ejercerla de una manera honrada, de una manera eficaz, de una manera en que se respete la forma en que ellos pueden hacerlo al servicio del ciudadano. Y eso es lo que no se está respetando por parte de este ministerio. Cuando usted habla, por ejemplo, de la recuperación de los moscosos, lo que usted no dice es que la mayoría de los jueces y fiscales no les importa tanto eso como el saber qué se van a encontrar el día que se cojan de permiso cuando vuelvan al juzgado, porque no les van a sustituir, porque ustedes no dedican un euro a eso. Por lo tanto, usted siempre se queda en la superficie de lo formal y nunca baja a la realidad de los juzgados y del funcionamiento normal. Lo mismo con la asistencia jurídica gratuita. Usted habla de retribución digna y habla en grandes montantes. Usted no habla de los 90 euros que se cobran por una guardia de 24 horas. Usted no habla de que no se nombra a abogados para delitos leves en la mayoría de los sitios y, por lo tanto, que no se está, digamos, llegando al ciudadano con este tema. Por lo tanto, a usted las grandes cifras no le dejan ver el bosque de la realidad. Habla usted de consolidación de puestos de trabajo, de que en el presupuesto ustedes plantean 300 plazas de jueces y fiscales. Entonces, ¿me explicará usted por qué las cuatro asociaciones han puesto una demanda, entre otros contra el ministerio, por la excesiva carga de trabajo que tienen? Si resulta que estamos dentro de esa maravillosa media europea y no los séptimos por la cola, que es lo que dice el informe, y si resulta que todo funciona bien, la informatización funciona, los medios son maravillosos, y se atiende a los profesionales en todas sus quejas en el ámbito institucional en el que usted parece moverse también, pues lo que no se entiende es por qué la realidad le está destrozando a usted este discurso tan bello y tan bonito. Y por suerte, usted se ha escudado en esto y no ha entrado, digamos, en el fondo de otras cuestiones que nosotros sí que estamos planteando. Nosotros sí que creemos que ustedes tienen un programa en justicia que es de corte conservador y autoritario y que va directamente a por la independencia judicial, que ustedes se quedan en las fórmulas de la ley, pero no nos dicen exactamente lo que están haciendo, y lo que están haciendo es influir, y usted está influyendo en los órganos judiciales para la defensa de los intereses de su partido, que está acosado por casos de corrupción. Hoy mismo sale cómo se ha apartado a jueces que estaban a punto de juzgar el tema de la Gürtel, y todo porque tuvieron la osadía de llevar a M. Rajoy a declarar a la Audiencia Nacional, y lo hicieron así. Y han aprovechado ustedes en ese billar español a tres bandas que les gusta tanto para poner a Concepción Espejel y al amigo Enrique López, cuya vinculación con el PP es innegable, en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que a eso sí que ustedes se han ocupado claramente. ¿Para qué? Para tener controlado este tema. Y ustedes no plantean esto. Y luego pretenden ustedes que nosotros vengamos a una subcomisión del Pacto Nacional por la Justicia y aportemos propuestas. Si yo las propuestas las tengo aquí, se las puedo leer si tiene tiempo. El problema es que nosotros y nosotras no podemos fiarnos de un gobierno que aplica este programa, que les importa una higa a los profesionales, que no tienen empatía para el día a día de la justicia, que no consideran la justicia un servicio público, que lo único que quieren es controlar por encima los casos que a ustedes les afectan.
y que no tienen ningún plan para dignificar ni hacer de la justicia una prioridad. Y por lo tanto, nosotros y nosotras no podemos participar en una farsa que lo único que a ustedes les vincula es para seguir dándole la patada al balón para adelante, como están haciendo, por ejemplo, con las notificaciones al Ministerio Fiscal, y acabar la legislatura como si aquí no hubiera pasado nada y realmente como si los demás no tuviéramos propuestas. Le leo. Dotación de recursos para investigación y enjuiciamiento en delitos de corrupción, mayor dotación para justicia gratuita, convocatorias de plazas para funcionarios, aplicación de justicia restaurativa, asistencia psicológica a víctimas, independencia del Ministerio Fiscal, equipamientos e infraestructuras. Por cierto, no haga trampas, la única infraestructura nueva es la de Talavera. Las demás se vienen arrastrando desde hace tiempo. Formación de funcionarios, racionalización de la oficina judicial, auditoría externa y pública del sistema judicial, paso de instituciones penitenciarias a justicia. Somos el único país, con Hungría, que las tiene en interior, por motivos que ustedes sabrán. Justicia gratuita para asociaciones medioambientales, creación de observatorio ciudadano de evaluación de políticas públicas, fortalecimiento de sistemas de evaluación legislativa. Señor Santo, tiene que terminar, por favor. Me quedan tres, señoría. Creación de oficina de, minuto, de derechos humanos, Agencia Estatal Protección de Consumidores, regulación de equipos psicosociales de juzgado en especial para casos de violencia machista. Sigo, puedo seguir. No hay ningún problema. Ahora quiero que usted me diga qué va a hacer para corregir el rumbo del barco y si no nos lo dice, pues tomaremos nota. Eso es lo que hay. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Santo Itoi. Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro.